tan viva. Ay, mamita, ahora sí hago una parihuela. Ya tengo unas cuantas lapas. Tengo un poco de dos cangrejos. Aquí otra. Esta red recién le he acabado de armarlo. Hace un par de horas, dos, de terminar de armar. Y ya lo he colocado, mira. Mira, este se sostiene aquí adentro. Aquí tiene un fierro, he plantado un fierro más o menos así de un metro. Lo he plantado ahí en la arena para que pueda sostener. Este pescadito ya se va de para afuera. ¿Sabes? Este es el capacho. Ahí está, el otro. Esto está puesto más o menos ya una hora, hora y media. Que está entrando vuelta a revisar. Como si me antojó de comerme hoy día una parihuelita. Esta malla, esta red es de 3 pulgadas. La cocada, ve que solamente pesca pura pescado grande nomás, mira, ve pescado grande, de medio kilo para arriba. El otro, ¿está? Gracias, señorcito lindo, por darme, no hace falta el pescadito. Ahora voy a cocinar, ¿está? Muy bien, está nadando, ve. ¡Oh, esto es más grande ya! Este ya tiene que pesar unos 800 gramos. Bien, caída. Ahorita vuelta voy a enganchar. Ahí tengo unas cuantas lapas. Y tengo. Eran dos cangrejos. Aquí está, eran dos cangrejos. Acá, aquí está. Aquí está. Aquí está el otro lisa. Gracias, Padre Santo. Ahí está el pescadito. Siempre nos bendice con el pescado. No nos hace falta. Yo dije que caiga solamente una. No importa, dije para ser imparigualita. Y me ha caído, mira cuánta. Una parihuela con una lisa, pescado, y tengo ahorita acabo de sacar unos cangrejos. Ya me traje dos camarones, pesqué en la mañana, y unas cuantas lapas. Con eso no me voy a hacer una parihuela. Con camarones de río. Con esto voy a preparar mi parihuela, 5 lapas, 2 cangrejos y un par de camarones. Voy a preparar una cebolla ahí colorado, este es aquí amarillo o licuado, un poco de ajo, un rocoto, sea nada picantito, limoncito, un tomate para aderezo, cilantrito o culantro como lo llaman en otro lugar, y una cebolla, un poquito de comino, quilomoto y sal, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Ah, pero tengo esto. Esta es la base secreta. Cerveza. Un poco para parihuela y el resto para mí. ¿Qué es esto más? ¿Qué es esto? He traído este fondo. El fondo especial para los sudados, para la parihuela, para arroz con marisco. Fondo de pescado. Voy a empezar a hacer mi parihuela al estilo, a mí. Me gusta mucho. Un poquito de cebolla. También lo que voy a echar va a ser el aceitito. Siente, caliente un poco. Le voy a echar la cebolla. Luego pica el tomate. La salsa madre lleva también tomate. Aquí en el campo no lo puedo licuar. Lo hago así de esta manera. Le agrego el tomate. Y le echamos. Claro. Ahora enseguida le voy a echar de aquí. Ahí va. No mucho. Y voy a echar dos cucharadas de aquí colorado y una cucharada de aquí amarillo. De aquí amarillo. Ahora. Vamos a hacer solamente una ñacita. No mucho. El fondo de pescado ya tiene también aquí. Comino, un poquito más. Ya está. Ajá. Ahí. Ahí recién voy a echar mi fondo. Este es el fondo de pescado.
Ajá. 7 para un plato. Esto lo voy a agregar, esto es harina, harina disuelta. Otro lo echan, creo que lo ponen harina de, ¿cómo se llama? Le dicen a mandioca o harina de chuño. Ahora esto ya está. Ahora esto lo van a echar para que se espese. Un poquito, no mucho. Hace falta, pues, claro, hace falta su pulpo. Como no tengo pulpo, aquí no encuentro pulpo. Listo. Solo un poquito más. Un poco de rocoto para que tenga ese picor. Tapado picantito. Y esto ya sale ya en unos 3-4 minutos. En la parihuela para ser rápido. Siempre me gusta a mí labrar la parihuela o el lomo solo un plato. Yo no puedo hacer para 3-4 platos en uno solo a la vez porque no sale tan bien. Siempre va a salir. La higiene para que salga bien es un plato de chaufa o de mariscos. Uno. Pero los platos extra no son un menú. Plato extra siempre viene a ser así. Te piden 10, ahora que 10 preparaciones. No puedes hacer una sola preparación para 10 platos. No vas a salir porque a veces un lomo tienes que saltearlo. Y si pones de 3 porciones no vas a poder saltearlo. Esto ya está ya en su punto. No lo puedo hacer costera más también. Eso ya hay que hacer. Ya está la parihuela. Esto no es difícil. Ahora voy a servir. Aquí en este punto cuando lo baja, también lo puedes. Si quieres, alguien si quisiera, lo pueden echar. Sal, voy a echar. Tenía sazonador, casi le echo sal. A mí casi no cocino un sazonador, como siempre trabajo con pescado fresco. Voy a hacer un plato. Ya terminamos de preparar nuestro propio parihuela al estilo lobo de mar. Ahora vamos a probar. A ver si me gusta probar primero el juguito. Está bien concentrado. Agua dulce, agua salada. Agua dulce de camarón, agua salada de este cangrejo y este pescado. Está bien rico, hasta me salí medio picantito. Le he echado rocoto, es de la Lapa. Siempre lo acompaño con arrocito, otros lo acompañan con papa. A mí me gusta con arroz porque me gusta así comer casi con juguito. Está muy bueno. El pescado. Hace un momento lo hemos acabado de sacar de la red. Está rápido cosa, ¿eh? Que tengo el camarón de río. Es de vida. Gracias, señor. Gracias, señor. No hace falta el pescado, el pan de cada día. Gracias, señor.